Bueno, pues estamos en el punto de venta de la calle Padilla y estamos con Marcos Nieto, que es la persona que regenta este punto. Marcos, buenos días. Buenos días. Enhorabuena, porque vemos que el 86.986 ha hecho parada aquí en tu punto de venta, ¿verdad? Un cachillo, 7 décimos, a 7 vecinos de Medina, clientes de toda la vida, súper contentos. ¿Han pasado por aquí o no? Han pasado alguno ha venido a verme ya. ¿Y qué te ha dicho? Pues que muchas gracias. Al final las gracias las tengo que dar yo a ellos, que son los que la publicidad para mí es ahora mismo lo mejor, así que ellos encantados porque les ha tocado y yo encantado de haberles dado una alegría. ¿Es la primera vez que entregas un premio en Navidades, el día 22 de diciembre? Hace 2 años dimos otro quinto también, el 2308, también solo fue 1 décimo aquella vez, o sea, hemos subido un poquito la cuantía del premio, muy felices. ¿Son números fijos de que llevan los clientes todos los...? No, son de esos de dame el que salga, al ser la venta por terminal, la nuestra, no tenemos décimos de los de toda la vida como las administraciones. Y tengo ahí colgados unos nuevos, pues dame este o dame el que salga de la máquina. Este número ha estado colgado ahí desde julio, en la vitrina. Y han sido 7 los que hay, pues dame este. Así que igual que han sido 7, podría haber sido 200, pero bueno. Entonces, ¿en total cuánto has entregado de dinero? Pues son 7 por sí, 42.000 euros. 42.000 euros. Solo del premio este, claro. Oye, ¿qué yo? Un cacho que, oye, pues mira, 6.000 euros a cada uno, según están las cosas, con el año... La incertidumbre con la que empezamos en julio a vender la lotería, que no sabes si va a haber, si nos van a cerrar, si al final ha salido bien, pues todo perfecto. Lo mejor este año es que prácticamente todos los premios quedan muy en la zona, ¿no? Porque claro, como no ha habido visitantes ni turistas... Al no haber turistas, habido turismo, la mayoría eso, son de Medina o de pueblos de alrededor, de la comarca, que todo, pues eso, de clientes de los de siempre. ¿Y ahora ya pensando un poco en el niño? Ya estamos trabajando en ello. Esta tarde me pongo ahí a buscar a ver que, si damos con otro. Pues Marcos, enhorabuena, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a ver si nos vemos prontito.